Hola, soy Izzy de Izzy Pinning Diamonds y estamos de vuelta de vacaciones. Os traigo un unboxing un poquito especial. Como vamos a empezar el evento del Mago de Oz el próximo mes, os dejo por aquí el hashtag por si lo queréis ver y la persona que lo organiza. Vamos a abrir los dos lienzos del Mago de Oz que compré en Diamond Art Club. Los compré yo, no es una colaboración, y aquí tengo mi camiseta del Mago de Oz. Bueno, de pequeña me encantaba la película, me sigue gustando ahora, mi hermana y yo siempre hemos sido muy fans. Vamos a verlos. Aquí tenemos los dos lienzos, los dos del Mago de Oz, pero con pequeñas diferencias. Esta es una versión de Simona Candini, es una subvisión de lo que serían los personajes del cuento. Mira, Toto, chiquitito. Ahora lo vemos en grande. Y tenemos uno más fiel a lo que es la película, ya que la licencia es de la propia distribuidora de la película o productora. Esta es la imagen, se diferencian en tamaño, ¿vale? De 76x56. Y de 56x56. Esta caja es la clásica de DAC. Ahora lo vamos a ver, pero es que esta caja es digna de mirar. Vamos a apartar este y lo vemos más tarde. Y ahora vamos a ver este, que solo la caja es digna de admirar, ¿vale? Es toda verdecita. Aquí tenemos el área a completar. Lleva 53 colores con 7 aurora boreal, los 7 ABs, ¿vale? Que son un montón. Pero supongo que la ciudad de Esmeralda lleva muchos ABs porque tiene que brillar mucho. Es Emerald City. Al final es como un paisaje con los personajes. La caja es increíble. Si no habéis visto mi TikTok en el que hablo de la caja, os recomiendo que vayáis a verle porque se ve mucho más de cerca. Vamos a abrirla. ¡Tadam! No suelo quitarles el plástico del todo a las cajas porque sobre todo esta me gusta conservarla, es muy bonita. Ay, ahora le viene la peor parte, que es abrirlo. Me da muchísima grima el cartón. ¡Chaquen! Bien apretadito, ¿eh? El kit de herramientas, que es el que estaba haciendo que no pudiera sacar el lienzo de su sitio, es el de los nuevos, ahora lo vamos a ver detenidamente. La pegatina chiquitita, que esta me gusta mucho ponerla en las cajas de los lienzos que estoy haciendo. Y luego las paso a la bolsita donde he dejado los diamantes que me han sobrado del trabajo. Aquí tenemos el lienzo, bien apretadito, vamos a dejar la pegatina por aquí. Es un lienzo de diamante cuadrado. No lo he dicho antes, pero los dos son de diamante cuadrado. En esto no hay mucha sorpresa. ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Tara! Me gusta mucho. No sé por qué me lo imaginaba más grande, pero es súper sencillo. Hay muchísimo color blocking y eso me gusta. Por eso quiere decir que son sencillos de hacer y rápidos. Tenemos aquí las pegatinas del lienzo, ¿vale? Con los 53 números. Esto sirve para, veis aquí que pone start date y end date, es para hacer como un cuaderno, como un diario de los cuadros que vas haciendo. Porque hay mucha gente que hace muchos y a veces se despiste y compra el mismo dos veces. Os puede decir increíble, pero no, pasa. Este lienzo viene con las pegatinas ya hechas, pero si los lienzos que vosotros tenéis no vienen con las pegatinas, aquí os dejo un vídeo con ideas para poder etiquetarlas y que sea fácil. Este es el libro de instrucciones, ¿vale? Viene en tres idiomas, inglés, español y francés. Un detalle que lo hayan puesto en los tres. Todas las instrucciones y también un código QR para que os lleve a un vídeo. Aquí tenemos todos los diamantes. Vamos a ver el toolkit primero, porque si no sacamos la bandeja no podemos ver los diamantes. Obviamente. A ver qué nos ha tocado. Un boli clásico, unas pinzas clásicas. En vez de las rositas ya vienen serigrafiadas, pero ¡uh, Jesús! Como dice Víctor, esto es un arma de destrucción. Vale, unas pinzas puntiagudas, como todos los kits de cuadrados. Vamos a ver. El kit que me ha venido es el blanco, ¿vale? De hecho, el cover también es blanco, mirad. Es una rosa muy mona. La cera rosa, que viene con dos corazoncitos y su cajita para guardarlas. Que eso viene bien porque así nunca se ensucian. Unas bolsitas zip, en caso de que no queráis o no tengáis un almacenamiento, o para guardar los diamantes una vez terminado el lienzo, los que sobran. Un washi también blanquito, con corazoncitos, muy mono. Estamos viendo que el kit de herramientas es el kit nuevo, ¿vale? Porque vienen las herramientas nuevas, que son el cover, el washi, la cajita. Antes venía la cera en corazón, pero no venía la cajita. Este es el protector del dedo, de los dedos. La tapa de la bandeja, para que no se salgan los diamantes. Y dos multis, uno de 4 y otro de 7, de mis favoritos. Y la bandeja, pues perfecta. Vamos a ver los diamantes. Como yo os he dicho, es de diamante cuadrado. Aquí tenemos uno de los rubíes, una bolsita pequeña,
muchos moraditos para el cielo. ¡Ay, qué azul más bonito! Más ibis morados, rosas. No quiero hacer spoiler, verdes. Vamos a ver este color que es un poco más mono. Los diamantes que vemos son cuadrados y son todos 5D, ¿vale? Como podéis ver, todos brillan en triangulito, como en rombo. Esos son 5D. Si queréis ver la diferencia entre el 3D y el 5D, tengo un vídeo que os dejo por aquí arriba. Vienen perfectos. Es que estos diamantes nuevos vienen estupendamente. No puedo decir mucho más porque es que ya vienen genial. Entonces, ya he hecho algún lienzo con este tipo de diamantes nuevos y la diferencia es curiosa con la de los antiguos. Vamos a ver un poquito el lienzo. Aquí tenéis un plano grande para que lo veáis completo. Tenemos mucha variedad de colores. Hay marrones, hay negros, hay morados, hay azules, hay verdes, hay amarillos. O sea, toda la gama cromática. No es muy grande. O sea, yo me parecía que era más grande y no lo es. Con lo cual, genial y sencillo de hacer. Mira, tenéis muchas zonas de color blocking, ¿vale? O semicolor blocking, porque al final si vas haciéndolo por zonas y coges este trozo, pues bueno, tienes 5 o 6 colores, pero bastante cantidad de cada uno, con lo cual tampoco agobia. Aquí tenéis una zona de confeti bastante curiosa. Aquí tenemos la leyenda con los 53 colores. Estos son preciosos. Y aquí tenemos todos los Eevee, que al final eran 7, ¿no? Esta imagen, o sea, no he hablado del autor porque esta imagen es de la película. Entonces pertenece a la productora de la película, obviamente. Podéis usar mi código de descuento para primeras compras, o por qué no intentarlo en cualquier otra ocasión. El 15% es EASY15. Vamos con el siguiente lienzo, que es A Long Journey Home, de Simona Candini, que si habéis seguido mis otros vídeos o me seguís en las redes sociales o en los directos, sabéis que me encanta. Sus lienzos siempre son maravillosos de hacer, he hecho dos. Y aunque a lo mejor no me identifico tanto con las imágenes, creo que se hacen tan fácil, tan bien y quedan tan bonitos que merece totalmente la pena. De hecho, tengo otro suyo de camino. Este también viene con el kit nuevo de herramientas. Ahora lo vamos a ver. La pegatinita, igual que el otro. Los he puesto juntos porque al final los dos son de El Mago de Oz y de Duck, que los dos son de la misma compañía. Comentaros que este lienzo ya no está disponible, ¿vale? O sea, esto lo estoy enseñando porque me gusta, porque es mío y porque lo iba a abrir igual. Fue una edición limitada que se agotó. Yo la compré poco después de salir, porque eso, era una edición limitada y dije o la compro ya o me quedo sin cuadro. Y pues, poco faltó. El Emerald City no sé si lo van a reponer, eso me lo tengo que informar. Este es un pelín más pequeño, ¿eh? Es cuadrado, espera, está así. Y en este sí sale Totó, que no lo he dicho, pero en Emerald City Totó no es todo. Me parece fatal. Aquí lo tenemos. Bueno, como hemos visto antes, las pegatinas para los almacenamientos, las instrucciones son las mismas que antes. El kit no ha cambiado. Tenemos este cuadro más pequeño, es de 56 por 56 centímetros, ¿vale? Simona Candini, A Long Journey Home, 56 por 56. Y yo creo que es un tamaño perfectamente asequible y muy bonito. Vamos a ver la leyenda, ya que lo tengo aquí. Este tiene 51 colores. Parecía que tenía menos, pero no. Lo que no sé todavía es cuántos Eevees tiene. Entre 3 y 5, voy a decir. Este lienzo tiene muchísimos más verdes. O sea, aquí la gama cromática es muchísimo más corta, porque al final están en un bosquecito y tal. Vamos a ver el kit de herramientas moderno, nuevo. A ver qué me ha tocado. Es verde, como el kit. Vale, tenemos las pinzas de defensa personal. Boli verde. Esto va por colores, sí. Van aleatorios, o sea, no puedes ni elegir ni fiarte. ¿De qué viene? Las bolsitas, ¿vale? Para eso, si no queréis almacenamiento, las bolsitas o para recoger los diamantes sobrantes. Los dos multis, igual, uno de 7 y otro de 4, que para mí son los que más se usan. El washi este es sencillito, de corazoncitos, muy mono. Un cover rosita. El winchy winchy para el boli, ya hemos dicho que se pone aquí. Hay que meterlo del todo, yo no lo hago porque luego me ocupa más en la bolsa. La cerita rosa y la bandeja, ¿vale? Es exactamente igual que el otro, simplemente cambian los colores.
A veces vienen otros cover, ¿vale? Estos no son los únicos cover que vienen, pero bueno. Y vamos a ver los diamantes. También es de diamante cuadrado. Y ahora sí que vamos a analizar un poco más la imagen, porque la otra era como más sencilla, era un paisaje de la película que ya hemos visto, porque al final es la imagen en la que se les ve a ellos de fondo de camino a Ciudad de Esmeralda cuando van a entrar en el campo de las amapolas. Pero este es un poquito más especial, porque al final es la visión de los personajes de un artista en específico, con lo cual es otra cosa, ¿ves? No voy a decir que es más especial, pero sí que es diferente a lo que estamos acostumbrados. Estos colores son más oscuros, ¿vale? Son más tierra. Son diferentes a los otros. Nosotros habíamos más variedad. Pues es que es otro tipo de cuadro. Esto está muy bien porque el año pasado quería hacer este mismo evento que voy a hacer con este cuadro o con el otro, pero no pude porque no había ningún lienzo con licencia del Mago de Oz. Dresser Studios sacó unos, pero ya no llegaban a tiempo porque esa empresa es australiana y tarda como 2 o 3 meses en sacar los lienzos. Y tampoco eran de mi estilo, eran unos muñecos mucho más exagerados. Bueno, hemos visto cómo alinean estas maravillosas bandejas y cómo son los diamantes. También son diamantes 5D, veis que brillan en triángulo, en rombo, vamos. Brillan muchísimo. Va a quedar estupendo. Vamos a ver un poquito el cuadro, esta es una visión más amplia. Tenemos al león. A Totó, que es el perrito, el hombre de hojalata y el espantapájaros. El león sí que es un león, pero estos tienen una versión como reducida y de muñeco, muy mona, dentro de una cestita. Y aquí tenemos a Dorothy, Dorota, y un bosque alrededor. Este lienzo tiene la parte de arriba como un poco más de color blocking, pero el resto ya viene un poco más mezcladito. Sigue siendo un lienzo sencillo de hacer, a pesar de tener tantos colores. Yo diría que su dificultad es nivel medio, como el otro. Lo veo un poco más lento que hacer que el otro, pero al final como es más pequeñito. Vemos que los símbolos oscuros, o sea, los colores oscuros tienen un símbolo en clarito y los colores claros tienen el símbolo en oscuro para que se lean bien. Han reducido mucho, mucho, mucho las líneas que demarcan los cuadros, ¿vale? Las líneas que delimitan el cuadro con el que es la guía, vamos, que usamos para colocar el diamante en su sitio. Los huecos que hay entre diamantes no se noten. Lo llaman ruedines, hay lienzos que pueden venir sin ellos. Por ahora Dak dice que los va a mantener los cuadrados seguro y que los redondos va a reducir la marca muchísimo. Porque sobre todo la gente que es experta en diamond painting está demandando que esas guías desaparezcan para que no se vean. A mí no me parece que sea un problema porque si lo colocas bien en su sitio no tienen por qué verse, pero bueno. El pegamento, por cierto, de todos estos lienzos de Diamond Art Club, que no lo he dicho, es pegamento vertido, ¿de acuerdo? Vale, va hasta el borde, que es donde solemos poner el washi, por esa razón, para que no se peguen cositas en los bordes. Vamos, es pegamento vertido, siempre ha pegado muy bien. Ahora con las altas temperaturas podemos notar el pegamento, que pega bien, pero se desliza un poco más. Bueno, es lo que hay. Estamos en verano en esta parte del mundo y es lo que toca. Ya hemos visto los lienzos, que espero que os hayan gustado mucho. A mí me han gustado mucho y además me han creado una duda. Porque yo antes pensaba hacer el de Simona Candini, el de A Long Journey Home, pero al haber abierto el otro y haberlo visto, me están entrando dudas de cuál elegir para hacer el evento. Por favor, dejadme en comentarios cuál os gustaría que hiciera. Como siempre aquí en comentarios, o en @easypaintingdemons en Instagram y en TikTok, que tengo el mismo nombre. Aprovechando, os invito a mis directos. La ventaja es que siempre os enteráis de las cosas antes, de lo que cuento, de las noticias. Nos reímos un rato, somos una pequeña familia y hacemos diamantitos juntos. Y también podéis ver los productos nuevos de la tienda si os interesa y un poquito antes que a los demás. Si os gustan mis vídeos y os gusta mi canal, por favor suscribiros y darle a la campanita, que ya somos más de 13.000, esta familia está creciendo y cuantos más seamos, más divertido lo hacemos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!